damas y caballeros, la Fundación DC Arte, primera escuela de artes plásticas de Chilibre, se complace en presentarles el especial artístico Los Colores de la Vida, edición virtual. Bienvenidos a disfrutar un agradable tiempo en familia con el buen arte y sus buenos artistas. Profesor, me ponen aprietos. Gracias, amigo mío, porque esa es la gran palabra que tengo para usted. Amigo, amigo, familia. Y eso es lo que es la Academia Fundación DC Arte. Familia. Familia de artistas, familia de músicos, familia de danza. Gracias por permitir que muchos jóvenes y niños pertenezcan a esta fundación. Gracias por permitirnos a los padres de familia confiar en ustedes. Gracias, Fundación DC Arte. Gracias por todo. Mil bendiciones a todos. Hola, amigos de la Fundación DC Arte. Les habla Luis Alvarado y en esta ocasión quiero felicitarlos por tercer año consecutivo con estos cursos y ahora en modalidad virtual, una forma innovadora de adaptarnos a nuestra nueva realidad. Definitivamente que he visto cómo han crecido y cómo han puesto su capacidad, su empeño para cultivar, para impulsar, para crear en estos jóvenes, niños, adultos, las artes plásticas. Hacen falta más asociaciones con ustedes que aprovechen su talento para instruir al futuro de nuestro país. Pero sobre todo quiero felicitar a los padres de estos niños por el empeño, por el compromiso que aún en modalidad virtual son responsables en la entrega de sus proyectos. Los felicito, Dios los bendiga y sigamos adelante. Esta es una oportunidad de poder manifestar el arte y la capacidad que hay en el corregimiento de Chilibre. Muchas gracias por la oportunidad de permitirme compartir con ustedes y de seguir apoyándolos desde mi trinchera con cariño, con pasión, con amor. Los admiro y espero poder volverlos a ver en la cuarta edición de este curso. Que Dios quiera y no sea en modalidad virtual, porque la vivencia y el contacto con el arte son una gran motivación para nuestra juventud, nuestra niñez, para el futuro de este país. Hola, hola a todos, niños, saludos. Yo soy Boris Afremov, el hijo del pintor Leonid Afremov. Saludos desde México. Quiero saludar a Fundación DC Arte y todos sus alumnos. Les deseo todo lo mejor, que trabajan duro y sacan muy lindo arte, que nunca dejen de trabajar. Aquí estamos desde el estudio de mi padre Leonid Afremov. Le mandamos un gran saludo y mucha suerte. Hola, niños, ¿cómo están? Muchos saludos. Espero que sigan sus sueños y que si les gusta mucho pintar, pinten mucho todos los días. Saludos. Hola, amigos, aquí estamos trabajando después de 10 años pintando todos los días. Se aprenden cosas interesantes. Nunca dejen de pintar, por favor. Conozcamos al primer grupo de alumnos y artistas de la promoción virtual Verano 2021, su experiencia y crecimiento dentro de la academia.
Para mí estar en DCRAR ha sido una experiencia muy increíble en todos los sentidos, ya que he logrado mejorar lo que son mis habilidades y he logrado comprender mejor lo que es el arte, qué simboliza y cómo una pintura puede cambiar la perspectiva de alguien solo con verla y analizarla. Fue muy divertido, aprendí sobre las teorías de diferentes pintores. También aprendí en paisajismo, perfeccionar la técnica, también en autorretrato y otras pinturas también. Espero que esto se siga realizando año tras año y que muchas personas también aprendan todo lo que se debe a artes plásticas. Gracias a este curso de verano pude aprender muchas cosas sobre el arte que no sabía. La aplicación del profesor Osvaldo fueron excelentísimas. Espero que como yo, muchos jóvenes se unan a estos cursos de verano y puedan aprender bastantes cosas. Hola, mi nombre es Valery Soto, tengo 16 años y soy parte de la Academia de ese Arte Chilibre. Me gusta mucho dibujar y pintar y este curso me ha sido de gran ayuda. Puedo poner en práctica y aprender técnicas nuevas. Agradezco su apoyo y tiempo para enseñarnos cada cosa. Fue una gran experiencia ser parte de este taller. Hola niños, mi nombre es Axayaka, trabajo para Fremov. Pues los invito a que por favor exploren el mundo del arte, que es hermoso, y un saludo desde México. Bye. Thank you.
Hola, mi nombre es Michelle Serrano y soy una de las estudiantes del curso de verano de CEAR. Y vengo a contarles un poco de cómo fue mi experiencia en esto. A lo largo del curso tuvimos la presencia de varios invitados que compartieron con nosotros sus experiencias y motivaciones para seguir adelante en nuestro camino como artista. Al igual que nuestro profesor, aprendí nuevas técnicas y muchas cosas más que desconocía y me ayudarán en un futuro. Muchas gracias. Hola a todos, soy Jimena Herrera, tengo 18 años, vivo en la provincia de Panamá Oeste, distrito de La Chorrera. Ha sido un placer pertenecer a la escuela DC Arte Chilibre y es muy bonito ver a muchos jóvenes al igual que yo que les gusta y le apasiona el dibujo y la pintura. Quiero agradecer a nuestro Señor Jesucristo por permitirme participar en la escuela DC Arte Chilibre. También quiero agradecer al profesor Osvaldo Díaz Copa por su paciencia y dedicación y por siempre darnos ese aliento para seguir adelante y compartir sus conocimientos, y gracias a eso pude perfeccionar mis técnicas en el dibujo y la pintura. Gracias y adiós. Buenos días, mi nombre es Ana Morrell, estoy en el curso de este arte. Bueno, al principio yo no era parte del curso, ellos tuvieron una presentación en una junta comunal, entonces ellos dijeron que ellos eran parte de la fundación de este arte. Yo les dije, mamá, yo quiero estar ahí. Ella me dijo que sí, que iba a ver para ver que los localizaban. Entonces logró localizarlos y entonces ellos tenían una reunión y yo fui. Me acuerdo que fui con mi mamá, ellos me dijeron que me iban a poner una prueba para ver si sabía algo. Entonces, ahí había en un librito de un tucán, yo vine y dibujé el tucán, se lo enseñé a ellos y me dijeron, wow, tiene potencial. Al un día siguiente tuve una presentación para el Día de las Madres en el camping. Yo me acuerdo que estaba asustado, pero no lo demostraba porque yo no soy una persona hasta que tengo miedo. Entonces había un pocotón de gente y ellos me pusieron a pintar el fondo y los demás. Y wow, tiene potencial. Entonces yo no me llevaba, bueno, no conocía a nadie en el curso. Entonces había unos niños que se llaman, bueno, hice un amigo que se llama Carlos Adrián, una que se llama Ruth, otra que se llama Elizabeth y una niña llamada Noemi. Bueno, me llevé muy bien con ellos, hicimos otra presentación y nos fue bien. En este año fue también una experiencia muy linda, aunque algún tiempo no pude meterme porque problemas, la señal, qué sé yo, algunas cosas así, pero fue muy lindo. Recomendarle a los padres que metieran a su hijo en el grupo. Hola, me llamo Ana Michelle, tengo 11 años y les vengo a decir mi experiencia en la escuela de arte. Me encantó, fue muy buena, aprendí mucho más de lo que sabía, mejoré mucho en dibujar y en pintar retratos. Estoy muy feliz de haberme metido y le digo las gracias a mi prima porque ella fue la que me avisó a mí sobre esto. En conclusión, me siento muy bien de poder haber participado en algo tan maravilloso. Muchas gracias.
Buenas tardes, los saluda Vicente Anaya desde el estudio Afremo. Les envío un saludo y espero que sigan sus sueños, sigan pintando y adelante. En estos 3 años de curso de verano, hemos obtenido grandes logros, como nuestra primera exposición artística televisada en vivo por Usana Visión, la publicación de la revista Mi Cuenca, de la ACP y muchos más por mencionar. Esto es Arte con Propósito. No podemos detenernos pensando que solamente las artes plásticas o las artes visuales puede ser de modo presencial. No, hemos adoptado y hemos desafiado, ¿verdad?, esta nueva modalidad, y podemos decir que hemos tenido mucho éxito. Testigo de eso son nuestros alumnos. El artista plástico debe ser innovador, y de esa manera hemos procurado que este curso virtual se llevara de una manera tan diferente, pero tan dinámica a la vez y tan especial, que hemos descubierto en poco tiempo, hemos descubierto talentos, nuevos talentos, no solamente en la pintura, el dibujo, en la composición artística como tal y en el diseño. Obviamente el ojo clínico del profesor, de los profesores, el tiempo que uno tenga ya mucho tiempo en esto, este trabajo, dice mucho de saber qué estudiantes, aparte de lo que tú estás enseñando, puede dar un poquito más en base a un talento que tú notas que puede explotar. Bueno, ser presentadora es muy divertido, bastante arduo, y más si sabes que esto va para otros países o para tu mismo país. Los animo que si quieren ser presentadores, no tengan pena y siempre sacar adelante lo que van a decir, siempre estar relajados y nunca se pongan nerviosos ni tampoco duden de ese talento que ustedes tienen. Aplaudo a los padres de familia que se tomaron el tiempo, tuvieron la confianza para poner sus hijos, sus chicos en nuestras manos, como para que captaran esa parte, esa vena artística que llevan por dentro y la exteriorizaran de tal manera que a lo largo de este curso vi talento en abundancia, vi talento por todas partes, vi colores, vi chicos entusiasmados, captando las clases, preguntando, sobre todo preguntando y desarrollando. Me gustó este curso, el modo promocional, ¿verdad? Sí. El modo promocional, los invitados. Cuando estábamos en los cursos de verano, tú, yo, Michael, ¿verdad? Nuestros profesores nos llevaban a conocer artistas ya de popularidad. Y en esta ocasión estuvimos en una de estas clases. Sí, sí. Estuvimos en vivo a Michael Mendoza, este gran artista panameño, ¿verdad?, de múltiples premios a nivel nacional hasta internacional. Y algo muy grandioso también para todos los que somos amantes del buen arte y seguidores de grandes pintores. Estuvimos aquí en vivo desde México al estudio del famoso pintor Leonid Afremov. O sea, tremenda experiencia. Nosotros como academia, como fundación, siempre estamos interesados en promoverlos a ellos. Y como podrán ver en el programa, las felicitaciones de este tan prestigioso taller. Leonid Afremov, wow, uno de los pintores de la plástica moderna más reconocidos, con altos índices de ventas en redes sociales. Y agradecemos a ellos, ¿verdad? Agradecemos a ellos por permitirnos esto, tenerlos presentes en estas clases y darle la experiencia a nuestros alumnos. Experiencias únicas que obviamente nos marcan, ¿no? Nos marcan positivamente. Y lo bonito del arte, ¿no? Es el arte en crecimiento, el arte en desarrollo. Y nosotros siempre tenemos, ¿verdad?, ese fundamento de que el artista no se quede solamente en su país, sino que
se extiende internacionalmente. Y esa fue la conexión de este curso, al igual que los demás, pero este fue de una manera más dinámica, ¿no? Pensaban muchos de momento cómo iban a hacer con los invitados. Bueno, por eso hay que creer en los desafíos. Este periodo de pandemia nos ha desafiado a cosas gratificantes, y tener, como digo, ¿no?, al taller Afremov aquí con los chicos, compartiendo con Boris, el hijo del gran famoso pintor Leonid, tremenda experiencia. Nosotros también compartimos con ellos, y ahora ese vínculo que se ha hecho, ¿no? Esto, ¿dónde está sonando la Fundación de ese arte? Se ha ido a México en este curso. Estamos en México. Y sigue yéndose muy lejos, y eso es lo que buscamos, ¿no? Seguir creciendo, seguir desarrollando, y nos queda un excelente periodo, un excelente tiempo por nuevos proyectos virtuales que vienen, y la plástica desafiando todo esto y buscando siempre ser exitosa en toda categoría. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a echarle ganas todo el mundo, y vamos a seguir pintando para todos ustedes. Y si les gusta pintar, igual anímense, que aquí estamos en el estudio de Afremov. De una buena velada artística pintada con mucho amor para todos ustedes. Yo soy arte, yo soy vida, yo soy el color. Desde Artes te recuerda, tú eres la mejor obra de arte.